su asistencia y hoy hemos dado la bienvenida a la consejera, a la Guillermina Fernández, al Ayuntamiento de Santander, que ha venido acompañada por el director de Cultura, por Juan Antonio González Fuentes, por el director de Turismo, Gustavo Cubero, y también por el de la directora de Deporte, con Susana Arnold. Por parte del Ayuntamiento, además de estar la alcaldesa, pues han estado los tres concejales del área, Noemí Méndez como concejala de Cultura, Fran Arias como concejal de Turismo y Bea Rellón como concejala de Deporte. Desde el Ayuntamiento de Santander seguimos con esa costumbre habitual, que es presentarle a la presidenta o presidente del Gobierno de Cantabria nuestras principales actuaciones y también solicitar la colaboración para nuestro municipio como un tercio de la población que vive y como capital de provincia. A continuación, después de la presidenta, donde se hablan de una serie de asuntos, pues los más importantes o los más relevantes, se da paso a las reuniones con las consejerías, en donde enviamos una carta a todos los consejeros y en donde en estos próximos días pues nos iremos viendo con cada uno. A estas reuniones ya de consejería y de alcaldía vienen tanto los directores generales como los concejales, que son quienes después van a llevar el día a día de cada una de las áreas, pero también aprovechamos para hacer un repaso y para, por parte del Ayuntamiento, agradecer la colaboración que ya se tiene, pero no dejar de pedir una mayor colaboración en aras de incrementar esos proyectos o esas actividades que el Ayuntamiento de Santander tiene en cada una de estas áreas. La conclusión es, pues efectivamente, esa receptividad que con este nuevo equipo estamos encontrando. Ese concepto, sobre todo, de la proporcionalidad en las aportaciones. En muchas ocasiones, como ya veníamos diciendo, al anterior Gobierno Santander se siente maltratado, porque económicamente en las cuantías y en las subvenciones pues no hay esa diferencia con otros municipios, sin, pues, por supuesto, despreciar las cantidades que consiguen otros edificios, pero lo que no vemos es esa proporcionalidad o ese tratamiento de Santander como capital de provincia o como diferentes actividades o proyectos que solamente se hacen en nuestra ciudad. Con lo cual, por eso agradezco a Eva Guillermina y a todo el equipo esa sensibilidad y vamos a dar repaso de algunas de las cuestiones que hemos abordado, que no son las únicas que tenemos entre ambas instituciones, pero como digo, pues eso ya queda a las reuniones de las direcciones y de las concejalías. Bueno, pues empezando por Cultura, ese compromiso que ya adquirió la presidenta María José Saide Buruaga, que es participar tanto en el proyecto como en el mantenimiento del Reina Sofía, que el Gobierno vuelva a formar parte del Reina Sofía, es una maravillosa noticia para nosotros, con lo cual hemos hecho el repaso de cómo está la licitación, de que se han presentado nueve empresas, de que esperamos que para principio de año pueda empezar la obra, y lo que hemos concluido en esta reunión es que en septiembre, cuando vuelva el director nuevo del Reina Sofía, que yo ya mantuve una reunión con él en julio y quedé emplazada en septiembre para retomar el convenio, porque ha cambiado la realidad, porque ahora ya Reina es el propietario de los fondos del Archivo La Fuente, pues a esa reunión o bien invitaremos al director del Reina a Santander y estará la consejera también, o bien la consejera y yo nos iremos a Madrid. Con lo cual, dado que el compromiso de María José ya era público, la noticia de hoy es que en septiembre nos reuniremos la consejera y yo con el director del Reina Sofía para iniciar esa firma de convenio, ahora sí a tres bandas, como debió de ser desde el principio. También hemos hablado del barrio de la Florida, donde tenemos varias actuaciones. En primer lugar, reanudar nuevamente la cesión de Gráficas Martínez. Gráficas Martínez nos lo habían cedido porque forma parte del convenio que el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento tienen firmado y le correspondía al Ministerio de Fomento hacer el concurso de ideas para el proyecto de ampliación del MAS. Como ese concurso de ideas todavía no ha salido, caducó la concesión, caducó la cesión y lo hemos devuelto y ahora volveremos a iniciar los trámites para que el Gobierno de Cantabria ceda al Ayuntamiento de Santander Gráficas Martínez y empujar aquel convenio para la ampliación del MAS. Hablando del MAS, pues nos han comunicado y hemos agradecido que próximamente darán el visto bueno al modificado para que podamos seguir con la hoja de ruta de que en el primer trimestre se pueda abrir el MAS, y le hemos solicitado un convenio para el programa expositivo, para que nuestros fondos puedan exponerse junto con los fondos
de la colección Norte en alguna exposición puntual y ahí le hemos hecho una solicitud de una cuantía económica de alrededor de 50.000 euros. Si hablamos de la biblioteca de Menéndez Pelayo, nuevamente vamos a sacar la plaza de director y hablaremos, se ha quedado dos veces desierta, cambiaremos las bases y hablaremos con el gobierno para esas sugerencias de las nuevas bases para que no quede desierto y tenemos un convenio de 40.000 euros en digitalización. Hemos solicitado aumentar ese convenio, que en vez de 40 pase a ser alrededor de 100, porque sacando desde el ayuntamiento la plaza, se libera una plaza que estaba en la RPT del gobierno y se liberan de tener que pagar el sueldo de director. Hemos hablado también de la Fundación Santander Creativa, que valoren volver a formar parte de la fundación con cuantía económica anual, que forme parte de los presupuestos de la fundación. Conocen que formaban parte, que se salieron, que luego dieron una aportación de 30.000, pero que no era al capital de la fundación, sí que no era por proyecto, pues eso no se puede programar. Hemos hablado del FIS, en donde vamos a mantener, por supuesto, la dotación de las dos partes. Hemos hablado de la fábrica de creación, en donde el ayuntamiento está en este momento analizando las cuatro ofertas que se nos han presentado. En la fábrica de creación es como una aceleradora de empresas creativas, en donde hemos solicitado al gobierno que con esas empresas hagamos un programa conjunto de visibilidad de talento cántabro. Hemos hablado del Palacio de Festivales, que María José Sáenz de Burgoa, la presidenta, nos propuso el estudio de poder abrir ese parking cuando no hubiese programación, a ver si se había avanzado, contestará que están pues, estudiando si es todo o parte, y ahí también les hemos refrescado el proyecto que teníamos de aparcamiento porque corresponde, dado que los terrenos son de Palacio de Festivales, corresponde que nos autoricen a que podamos hacer ahí un aparcamiento de 500 plazas. Hablando de turismo, bueno, pues una satisfacción enorme porque una solicitud del Ayuntamiento de Santander histórica es la regulación de las viviendas turísticas y el sacar a la calle a los inspectores. Y el sacar a la calle a los inspectores le corresponderá a la consejera decirlo, pero está previsto. Y la regulación de viviendas turísticas en donde podamos tener en torno a una mesa de trabajo, pues esa regulación, ese decreto o ese concepto que desde el gobierno se tiene que tener, que estimamos que no tiene que ser como desde el punto de vista de vivienda, sino desde el punto de vista turístico, hotelero, alojamiento, categoría turística, negocio, no como vivienda. Y ahí pues compartiremos datos y trabajaremos de manera conjunta. También hemos hablado de la presencia de Santander, de la representación y de la promoción conjunta, bien sea en el Consejo Regional de Turismo, en el Plan de Promoción, en conexiones aéreas, que en el stand de Fitur ponga la palabra Santander, que yo haré en directo, y de la promoción del turismo maíz, que es lo que más hace que se desestacionalice el turismo, aunque a mí la palabra desestacionalizar en una ciudad como Santander, con unos porcentajes altos durante todos los meses, cada vez me va gustando menos, pero también hay que seguir incidiendo en ello. También aquí hemos encontrado receptividad y luego esa proporcionalidad que decíamos en las fiestas de Santander o en los eventos de Santander, tipo conciertos, que la vinculación sea propia con la institución y no tanto pues con empresarios que luego se tendrán que presentar a concursos. Y si hablamos de deporte, pues la solicitud que ya hicimos a la presidenta María José Sáenz de Burgoa, que Santander pueda tener esa piscina olímpica en el complejo Rubella, en donde el compromiso era, de momento, hacer un anteproyecto conjunto para saber de cuánto estábamos hablando, pero hemos vuelto a hablar de que solicitaremos el 50% de esa piscina cubierta. La voluntad del gobierno ya se ha hecho pública de formar parte de esa colaboración con el Racing que hemos propuesto que sea mediante un convenio de tres bandas, que entre el gobierno con lo que estimen oportuno y después de sus estudios en el convenio que ya tenemos con el Ayuntamiento y Racing.
en donde el campo de fútbol de Nueva Montaña es la otra infraestructura que hemos pedido al 50%. Tenemos un campo de béisbol proyectado en Nueva Montaña, donde hay un terreno que por las escorias pues está, el estado no es firme, no es liso, en donde hay un proyecto que desde el Instituto Municipal de Deportes se hizo para campo de béisbol, pero ahora hemos hablado con la Federación y la Federación Cántabra de Béisbol tiene 40 federados. Hemos hablado con ellos y estando de acuerdo con ellos queremos ampliar, que no sea solo un campo de béisbol, sino que sea una infraestructura multidisciplinar en donde podamos tener más equipos y podamos albergar mayores usos. Y hemos solicitado pues ese 50% de la nueva dotación en Nueva Montaña, donde hemos solicitado al gobierno que el campo de rugby que tienen en Peñacastillo, que utiliza el universitario, pues lo puedan arreglar y poner a punto, en donde hemos solicitado que sigan manteniendo las colaboraciones con el ayuntamiento para eventos periódicos como la Semana Internacional de la Vela, o el Madera de Ser de Bolos, o el World Padel Tour, los grandes eventos que captamos desde la ciudad de Santander, que sigan teniendo esa aportación también del gobierno de Cantabria, que hasta ahora venía de dos concejalías. Y otra solicitud nueva es el apoyo al complejo Ruth Beitia y a las escuelas deportivas y al mantenimiento periódico. Efectivamente, el complejo Ruth Beitia es una de las mayores dotaciones deportivas, con muchas infraestructuras que son las únicas en Cantabria, como la pista de atletismo, que sirven para muchas oposiciones que se hacen y que son para toda Cantabria porque es la única pista homologada, y en donde el ayuntamiento tiene un gasto importante periódico y anual, en donde hemos lanzado esa solicitud para que puedan destinar una cuantía fija anual para este apoyo a escuelas deportivas y al complejo, en donde desde la dirección y la concejalía compartirán los usos, las infraestructuras y el número de personas que atiende el complejo, y luego ya al margen de todo esto, pues esa equidad que no existe, que siempre veníamos recordando al anterior gobierno, que un equipo, un club que juega en Santander tenga apenas 100.000 euros de aportación municipal, y en la misma categoría y en la misma disciplina un equipo que juega en Torrelavega tenga 200.000 euros, pues no nos parece lógico ni normal. También le hemos pedido que valoren pues si eso es lo habitual y lo normal, y también la respuesta ha sido satisfactoria. Como yo hablo de lo que hemos solicitado, pero no soy quien para contestar, pues además de ese agradecimiento a la consejera, también la felicitación pues por los nombramientos de las tres personas que conocen el área, que conocen la ciudad de Santander y que en muchas ocasiones han escuchado a este ayuntamiento esas reivindicaciones periódicas en favor del sector siempre hechas al gobierno de Cantabria. Mucho de lo que hemos hablado aquí es público porque es periódico, porque siempre se viene pidiendo y nunca veníamos consiguiendo. Y hay otras cosas que también son nuevas, porque iniciamos una nueva legislatura, porque acabamos de elaborar un programa electoral, que por ejemplo la piscina cubierta viene, y porque desde luego que lo que pensamos es que es bueno para los santanderinos como cántabros que son, pero en muchas ocasiones también para toda Cantabria, por ser, celebrarse o tener lugar en la ciudad de Santander. Así que con esta predisposición, que agradecemos, paso la palabra a la consejera para que, punto a punto, pues vaya también desglosando nuestra reunión. Pues muchas gracias, Emma, muchas gracias a todos por venir. Yo no voy a extenderme demasiado porque creo que los puntos más relevantes de la reunión ya los ha repasado con detalle nuestra alcaldesa, pero sí quiero hacer mías las palabras de la presidenta de Cantabria, de María José Sáenz de Buruaga, por las que reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con el Ayuntamiento de Santander por el bienestar de todos los cántabros y, por supuesto, de los santanderinos, que como bien ha recordado la alcaldesa, también son cántabros. Creo que es importante que el Gobierno y el Ayuntamiento vayan de la mano, así debe ser siempre. Estamos hablando de la capital de la región, de la ciudad más poblada,
Y en esta ocasión puedo decir que la reunión ha sido muy grata. Miramos en la misma dirección y vamos a seguir colaborando en todos los proyectos que hasta ahora han sido tradicionalmente fruto de convenios o de la colaboración del Ayuntamiento y del Gobierno, y vamos a estudiar con todo el interés del mundo las nuevas propuestas que nos hace la alcaldesa, y algunas de las cuales no podemos contestar ahora porque tenemos que ver en qué medida las encajamos o hasta dónde podemos llegar. Sí es verdad que en el ámbito de la cultura pues hay algunas cosas que ya la alcaldesa ha ido detallando y que yo puedo confirmar, porque además, bueno, pues he tenido la fortuna de trabajar algo más de 2 años como directora general en este ayuntamiento y por lo tanto conozco bien la realidad a nivel cultural. La colaboración con la sede asociada del Reina Sofía es un hecho. Vamos a colaborar con el ayuntamiento en este proyecto, en el que no se entiende que el gobierno se haya mantenido al margen hasta ahora, cuando se trata probablemente de uno de los proyectos o el proyecto más importante que se ha llevado a cabo en la ciudad en los últimos años. En lo que se refiere a la nave Martínez, pues eso también es algo que sigue adelante y que estará resuelto en cuestión de poco tiempo. En cuanto al MAS, ya también la alcaldesa ha dicho que vamos a resolver el problema del bonificado, ya estamos ultimando los detalles para que esto sea una realidad en breve. Y el programa expositivo, pues tiene toda lógica que la colección Norte pueda exponerse en distintas muestras en el nuevo museo, así que bueno, esto también será algo que podamos comprometer para el futuro. En cuestiones de turismo, pues también podemos decir que hemos tenido un acuerdo, vamos, sin fisuras prácticamente. Las viviendas turísticas son un problema en toda la región, pero lógicamente por la dimensión de la ciudad y por su carácter turístico, pues son un problema aún mayor en Santander, y no son solo un problema turístico, como me habrán oído decir en muchas ocasiones, son un problema social, y vamos a crear una mesa de trabajo para buscar la mejor solución, y es importante que el Ayuntamiento de Santander, que es quien más sufre las consecuencias de esta desregulación, pues esté presente. En cuanto al turismo MAIS, es verdad también lo que ha dicho la alcaldesa, que en Santander cada vez se va notando menos eso de la concentración de turistas en verano, pero el turismo de congresos, sin duda alguna, es un turismo de mucha calidad que contribuye a paliar todavía más esa estacionalización del turismo, y vamos a seguir apostando por ello y vamos a seguir colaborando con el Ayuntamiento, lo mismo que en los eventos de carácter internacional o nacional que puedan venir a la ciudad. En deporte, pues tenemos que ir estudiando las distintas propuestas que nos ha hecho la alcaldesa, todas ellas lógicas, todas ellas interesantes y que ha ido detallando, pero como son nuevas muchas de ellas, pues tenemos que ir viendo el encaje en el presupuesto a lo largo de toda la legislatura. Pero insisto, la reunión ha sido, yo creo que muy productiva, muy grata, el inicio de muchas otras, y sin duda alguna seguiremos colaborando por el bienestar de la ciudad y de toda la región. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, sobre la evaluación de pisos turísticos, esa cosa no se va a reunir, y si ya tienen medidas, ¿van a seguir con lo marcado en la legislatura? Pues no te puedo precisar una fecha, pero será pronto. El verano está ya dando sus últimos coletazos, que es muy intensivo, tanto para la alcaldía como para nosotros, y en otoño ya empezaremos a dar pasos firmes en esa dirección y esperamos tenerlo en unos meses. En ese mismo sentido, no sé si como se ha quejado a veces el turismo y así, la alcaldesa tiene noción, no ha recibido más quejas de que verdaderamente este verano ha habido muchísima ocupación de pisos a modo de apartamentos turísticos. Bueno, pues efectivamente el sector turístico nos venía avisando pues desde el año pasado. La sociedad también avisa de que en mi edificio sé que se van a dedicar a un piso turístico, pero sobre todo, eso se nota, porque efectivamente ahora es difícil alquilar un piso para todo el año en nuestra ciudad, porque ese mismo piso que nos le niegan para alquilar todo el año o a estudiantes para largas estancias, vemos que está en un portal y se está publicitando, porque personas mayores que
tienen raíces en Santander y que en su jubilación quieren plantearse volver a vivir aquí, tienen dificultades para encontrar un piso, o porque cualquier persona que puede plantearse pedir un traslado dentro de su empresa, si es nacional o internacional, a Santander, pues ve como una dificultad el coste o la disponibilidad de un sector de unas características especiales de pisos. Con lo cual, no nos cabe duda que hay muchos propietarios que deciden generar vivienda turística a no la vivienda de alquiler de larga estancia que todos conocíamos hasta ahora. Esto no significa que haya que prohibir, porque mi idea es dar libertad a las personas, pero sí que hay que regular. Para regular, en un primer momento, es el gobierno regional quien tiene que elaborar un decreto que ya hay, pero que en este momento ese decreto es demasiado laxo. Con tener cédula de habitabilidad, que la tienen que tener todos, permítame la expresión, con poner unos extintores y con tener pues, unos declaración responsable, pues tendríamos esa vivienda turística. El problema también es que hasta ahora no ha habido inspectores que miren cuántas tenemos solicitadas y realmente en el portal de internet esta que estoy viendo ni siquiera está solicitada, aunque es muy fácil solicitarla, porque después, con esa regulación tan laxa, las ordenanzas que debemos de hacer los ayuntamientos nos generan muchas dificultades. Lo que hemos estado hablando es que vamos a compartir datos, es que vamos a ver de qué manera el gobierno puede plantearse o no con esos datos, lo primero, y anunciándolo a quien le corresponde, por supuesto, catalogar, que es la petición que hemos pedido desde el ayuntamiento, no en el ámbito de vivienda, sino en el ámbito turístico, con alguna categoría que obligue a tener unas normas también que puedan competir con los alojamientos al uso, con un hotel. Yo no me explico por qué un hotel puede recibir huéspedes y debe de pasar a la Policía Nacional, o tiene otras tarifas en el agua, por ejemplo, el no doméstico, y una vivienda turística, nadie controla qué ciudadanos hay en ese inmueble. Entonces, ese tipo de cosas es lo que deberemos de poner encima de la mesa de manera conjunta para que cada institución busque cómo argumentar las soluciones. Hoy lo que tenemos compartido, y además con muchísima satisfacción, es que es demasiado fácil tener una vivienda turística, que no hay inspectores, y los va a haber, que generen, si es realidad, lo que se publicita o lo que se tiene autorizado, y además que el volumen de carga de las ciudades se puede ver saturado, como ha pasado ya en otras ciudades, y gracias a Dios en Santander no está pasando, pero tenemos que aprender de otras y anticiparnos. Y después también para que los negocios, para que quien saque dinero de un inmueble no esté en desigualdad de condiciones. No puede ser que un hotelero tenga unas condiciones y alguien que alberga en su propiedad turistas tenga otras totalmente diferentes. Entonces es, primero, analizar los datos y después buscar soluciones en cada una de las instituciones. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, en beneficio de los santanderinos, en beneficio de fijar población en la ciudad, en beneficio de los residentes y en beneficio también de la economía, porque no se quiere prohibir, se quiere regular. Y efectivamente, todos sabemos por muchos datos y muchos indicios que las viviendas turísticas en nuestra ciudad están proliferando y también en Cantabria, porque lo decimos las instituciones, porque lo dicen las asociaciones, porque lo dicen los empresarios del sector y porque nos lo dicen la publicidad en portales que hacen. ¿Se sabe ya qué número de inspectores van a ser necesarios? Bueno, inspectores siempre serán necesarios muchos más de los que hay, pero ahora mismo tenemos que utilizar los que tenemos en plantilla. Habrá siempre alguien, que me parece que son 5, de forma permanente, entonces tendrá que haber siempre alguien de guardia,
y los otros tienen que salir a la calle regularmente, que hasta la fecha no lo están haciendo. Entonces, es lo que dice la alcaldesa, si no se comprueba todas las denuncias o lo que aparece en las páginas web o cuál es la realidad, pues es muy difícil luego tomar medidas sancionadoras. No han citado el MUPAC, no sé si hay fecha ya para la aprobación de ese modificado que es necesario para continuar las obras. Sí, el MUPAC sigue todo sobre lo previsto. El 1 de septiembre tiene que llegar una máquina, el modificado ya se ha aprobado, se ha negociado, se ha aprobado, y tiene que llegar una máquina cuyo montaje es muy complejo, necesita estar un mes montándose con la idea de poder empezar en cuanto este montaje sea realizado, el 1 de octubre o el 30 de septiembre, cuando corresponda. Pero va todo según lo previsto y en principio, si no surge más inconvenientes, no debería haber más retrasos, los 30 meses de ejecución del proyecto y todo sobre la marcha. O sea que este incremento del presupuesto ya tiene visto bueno. Sí, sí, como hemos dicho en anteriores ocasiones, el MUPAC tiene que seguir adelante, es una apuesta firme del gobierno y es verdad que han surgido algunos problemas que no estaban previstos y con los que nos hemos encontrado, pero se han resuelto con toda la rapidez que ha sido posible para no seguir dilatando los tiempos y para no perjudicar el desarrollo de la obra. Bueno, quería felicitar en principio a la alcaldesa por haber acabado con la expulsión de Santander atávica de Fitur, y que espero que no solo sea un cartelito, sino que Santander ocupe la importancia que turísticamente ocupa. Y mi pregunta para la consejera, ¿el Consejo Regional de Turismo cuándo va a empezar a funcionar? Poner fechas ahora mismo es complicado porque llevamos poco más de un mes en el gobierno y el mes de agosto, como saben, además es muy complicado, son tres áreas: cultura, turismo y deporte, que tienen mucha representación, hay muchos eventos en toda la región y entonces estamos bastante tiempo asistiendo a estos eventos, así que todavía no hemos podido poner fecha a determinadas cuestiones como es el caso, pero a partir de septiembre se va a reactivar todo, se va a acelerar todo y iremos poniendo un calendario todas las cuestiones pendientes. ¿Está definida la composición más o menos por encima de los sectores? Sí, pero todo eso lo tenemos que revisar y repasar ahora. Es que hay que darle la vuelta a muchas cosas y no se puede resolver todo en un mes. Quería preguntar, ¿recordar cuánto va a ser sobre coste de un pago de la modificación? Sí, son unos 4 millones de